Hola, queridos hermanos, bienvenidos. Que la paz de Dios llene su corazón, su vida, su familia, el entusiasmo del Señor y sobre todo la bendición de la palabra de Dios. Bueno, hoy es miércoles, ya es 20 de mayo y pues esto se ha alargado, pero por el otro lado nos ha dado a usted y a mí la oportunidad. Ya vamos camino de los 45 programas. Yo estoy muy ilusionado de que usted me deje entrar a su hogar. Sus comentarios me motivan mucho. Estoy muy contento y espero que esto siga ya de por vida, porque tenemos tanto que aprender de la palabra de Dios. Quiero, además, animarlo. A lo mejor usted no había hecho esto y hoy ya es el tercer día de ayuno. El tercer día es un día curioso. Algunas personas el tercer día sienten un poquito de debilidad y otras personas el tercer día dicen, se me quitó el hambre. Se me quitó el hambre completamente y ya no tengo problema. Yo mantengo una mi bebida caliente, es decir, tomo un poquito de agua caliente o tomo té o tomo un poquito de café. Creo que eso ayuda porque a veces se baja. Es normal. Pero usted trate de hacer ejercicio. Obvio que no le digo que salga a caminar, pero a lo mejor puede usted, tiene una andadora o de alguna manera hacer algún ejercicio para fortalecer su cuerpo y para liberar esas toxinas que nos ayuda tanto, tanto el ayuno. Bueno, además del tema fisiológico, el tema del beneficio físico del ayuno, nosotros lo que estamos haciendo es un ayuno corporativo, un ayuno colectivo, todos juntos basados en la palabra de Dios, segunda de Crónicas 7:14. Pero estamos orando en particular por todo este problema del coronavirus basados en el versículo anterior, en segunda de Crónicas 7:13. Creo que lo tenemos ya todos claro. El Señor nos mandó, nos instruyó, nos enseñó de cómo orar cuando suceden estos problemas. El problema es, en particular, una pestilencia. Entonces, número uno, estamos ayunando. Número dos, estamos orando conforme a la palabra de Dios. Y número tres, estamos haciendo un ejercicio maravilloso. Yo espero que usted lo esté haciendo. Yo hoy temprano en la mañana estaba bañándome y pensando y una y otra vez en todas esas cosas maravillosas por las cuales yo puedo agradecer a Dios. Un día de esto lo voy a sacar al jardín y le voy a llevar a que usted mire que tengo plantada coliflor, brócoli, tengo remolacha, zanahoria, repollo, tengo frijoles, jalapeños, habaneros. Ayer hice una cosecha de 71 jalapeños y 25 chiles habaneros. Fantástico, ¿no? Y bueno, tengo bastantes cosas más. Un día de estos quiero mostrársela. Pero estaba yo pensando cuán agradecido estoy de poder ver esas plantitas crecer. Cuán agradecido estoy por la lluvia que cae por la noche. Cuán agradecido estoy por el fruto que dan las plantas. Cuán agradecido estoy por el gozo de poder salir afuera, recibir el sol un momento y ver esta maravilla y ver la vida de Dios brotando en las plantas. ¿Quién la puso ahí? ¿Quién puso la vida de las plantas? Pues Dios, el que creó todas las cosas. Entonces, hay tantas cosas por las que estamos agradecidos o por las que podemos estar agradecidos si convertimos nuestra actitud en una actitud de agradecimiento. Yo le garantizo que le va a cambiar la vida, se lo garantizo. Usted va a estar todos los días, así como estaba yo hoy temprano, pensando, ¿qué añado a mi lista? ¿Por qué estoy agradecido el día de hoy? ¿Qué cosa hace Dios tan maravillosa que yo quiero apuntar en mi cuaderno? Porque estoy agradecido. La gratitud es un poder enorme y le va a cambiar la vida porque le cambia la actitud y lo llena de entusiasmo, que quiere decir estar lleno de Dios, ya se lo comentaba. Pero bueno, hasta ahí la introducción. Recuerda entonces, estamos ayunando, estamos orando y estamos haciendo el ejercicio de gratitud o agradecimiento. Y ahora, a la palabra. Yo le decía ayer que tenemos que avanzar rápido porque ya nos detuvimos mucho en el tema del templo. Entonces, pasamos un tiempo con usted mostrándole cómo David, que
tuvo al mismo tiempo, contemporáneamente, simultáneo, así se dice, simultáneamente estaba el templo, perdón, el tabernáculo de reunión de Moisés y paralelo, simultáneo, el tabernáculo de David. Luego David tuvo ese deseo de hacer una casa para el Señor. Recuerda usted, la expresión fue: ¿cómo es posible que yo vivo en una casa de cedro y mi Señor vive en una tienda? Dios le manda a decir que no la va a construir él, sino su hijo, y que afirmará a su hijo en su trono para siempre. Y el hijo es Salomón, el hijo de Betsaida. Luego, vemos nosotros cómo Salomón construye ese templo y llegamos a un momento de inmensa gloria. La mayor, el momento cumbre, cuando la gloria de la presencia manifiesta de Dios llega al templo. Dios se posa ahí y Dios habla esas palabras extraordinarias. Si hubiera cualquier problema en la tierra y ustedes voltearen a ver al templo y oraren y clamaren, yo iré desde los cielos. Mire qué promesa extraordinaria que incluso nos alcanza a nosotros justo en este particular momento, 2 de Crónicas 7, 13 y 14. Bueno, ese momento es el momento cumbre. Ya le decía yo el otro día y quiero repetir que la vida tiene momentos cumbres, como los grandes montes, pero también hay valles y momentos difíciles. Allí mismo, en los años que siguen, no sabemos exactamente cómo, pero en los años que siguen, entonces Salomón empieza, perdóneme la palabra, a coleccionar una serie de esposas y de princesas y de concubinas hasta llegar a 1000. Una cosa extraordinaria. Y luego dice que sus mujeres, o el amor por sus mujeres, le hizo fallar a Dios. Y cuando ya fue viejo, dice, ellas lo llevaron a adorar a otros dioses. Y él levantó aceras, y levantó ídolos, y levantó lugares altos. Una cosa que uno no comprende. Es incomprensible para el hombre más sabio de la tierra. Pero eso es lo que marca el declive de Israel. Usted recordará que a partir de la muerte de Salomón, el reino se parte en dos. Se recordará usted de Roboam, etc. Bueno, el reino se parte en dos, 10 tribus quedan en uno, 2 en el otro, uno al norte, el otro al sur. Y pasa una serie de reyes, no necesito repetir, ya hice esto con ustedes, una gran genealogía, un gran número de reyes en ambos lados, es decir, las 10 tribus y las 2 tribus. Y finalmente llegamos a Josías. Este rey, Josías, fue un rey extraordinario, usted lo recordará. Y ahí yo quise hacer énfasis para que usted viera dos aspectos. Número uno, que este rey quiso ser, no conforme a su papá Amón, no conforme a Manasés, su abuelo, sino conforme a su padre, es decir, su antepasado, David. Es decir, que lo que quiso era tener un corazón conforme al corazón de Dios. Y Josías dispone su corazón para reparar la casa del Señor. Encuentra en la palabra y él se topa, por decirlo así, cara a cara con la palabra de Dios. La palabra de Dios hace que su corazón se enternezca, se recuerda usted, y empieza a aplicar todo lo que encuentra en la palabra de Dios. La palabra de Dios le produce un cambio de actitud. Eso que yo digo, no hablar, sino que ser y hacer. Bueno, Josías fue y además hizo. Y empezó a limpiar todos los lugares altos, el mismo templo. Había una imagen de acera dentro del templo, algo terrible. ¿Para qué lo hice? Lo hice con toda intención para que usted mire hasta dónde pudo llegar en su decadencia y corrupción el pueblo de Dios. ¿Y por qué lo digo? No para burlarme del pueblo de Dios de ninguna manera, para que nosotros pongamos atención a que así puede nuestro corazón deslizarse a través del tiempo y perder el primer amor, y perder el amor a Dios, y perder el entusiasmo, y perder el fuego. No podemos darnos el lujo de perderlo. Recuerda usted el mensaje allá en la iglesia, en Apocalipsis, cuando el Señor dice: pero tengo contra ti que perdiste tu primer amor. Bueno, esta es la época para recuperarlo. Estamos ayunando, estamos orando, hicimos pacto de santidad. Mire, querido hermano, querida hermana, este es el momento para que nosotros seamos el remanente probado por fuego.
para Dios y que cada uno de nosotros le respondamos. Bueno, entonces le mostré lo malo y luego le mostré la actitud de Josías en purificar, dice, purificó al pueblo, purificó Jerusalén, purificó el templo. Bueno, y a partir de ahí, él se da cuenta de que la palabra de Dios tiene una balanza. Hoy le voy a hablar de este concepto, es un concepto interesantísimo. Es una balanza, una pesa. Y en esa pesa hay una copa. Y la copa se llena de la maldad de los hombres. Ya vamos a hablar de eso bastante. Y cuando llega a llenarse la copa, la ira de Dios no tiene alternativa sino descender. Entonces Dios le habla a Josías y le dice, mira, qué bien todo lo que hiciste y por lo que hiciste yo te voy a llevar para que no lo veas con tus ojos. Pero el juicio sobre el pueblo viene. Y él lo sabía. Se recuerda de ese detalle de la tradición judía, de la tradición de los rabinos, de que él mandó a esconder el arca. Es una tradición, pero algún día lo veremos porque como la Biblia dice, el arca reaparecerá. Pero bueno, dejemos a Josías entonces y vayámonos ahora al tema de la destrucción del templo. Ya pasamos el tiempo de la gloria, ahora vino el tiempo del declive y ahora nos acercamos al final. Lo que yo voy a tratar con usted es la destrucción del templo de Salomón y como es paralela a la deportación del pueblo de Israel al exilio. Fueron tres deportaciones, fueron tres invasiones y en la final vino la destrucción completa del templo. Así que déjeme llegar y primero situarlo. Estamos en el año 609 a.C. cuando Josías muere. Y este es el relato bíblico de sus sucesores de acuerdo al segundo libro de los Reyes 23 y voy a leer del versículo 31 al 37. Dice así: Joacás tenía 23 años cuando comenzó a reinar y reinó 3 meses en Jerusalén. El nombre de su madre era Amutai, hija de Jeremías de Libna, e hizo lo malo ante los ojos del Señor en apenas 3 meses, conforme a todo lo que habían hecho sus padres. Y faraón Necao lo puso en prisión en Ribia, en la tierra de Amat. Ribla, perdón, en la tierra de Amat, para que no reinara en Jerusalén, e impuso una multa sobre la tierra de 100 talentos de plata y 1 talento de oro. Faraón Necao hizo rey a Eliaquim, hijo de Josías, en lugar de Josías su padre, y cambió su nombre por el de Joacim. Un poquito confuso, pero acabamos. Pero tomó a Joacás, o sea que tenemos un Joacim y un Joacás. Tomó a Joacás y lo llevó a Egipto y ahí murió, el que había reinado 3 meses. Y Joacim dio la plata y oro al faraón e impuso contribuciones al país para entregar el dinero conforme al mandato de faraón. Exigió la plata y el oro del pueblo de la tierra a cada uno conforme a sus bienes para dárselo a faraón Necao. Joacim tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Zebadúa, hija de Pedaías de Ruma. E hizo lo malo ante los ojos del Señor conforme a todo lo que habían hecho sus padres. Otra vez, se da cuenta. Josías es un paréntesis de gloria, de amor, de pureza, de santidad. Pero los padres, Amón, su abuelo, y luego sus hijos, otra vez, a hacer lo malo delante del Señor. Entonces se da la invasión de Babilonia, y aquí se da un equilibrio de poderes que yo voy a mostrarle. No sé si llamarle equilibrio, más mejor le llamo cambio de poderes, ¿no? Porque el gran poder era Egipto y el faraón Necao. Pero dice así, Segunda de Reyes, capítulo 24, del verso 1 al 9. Segunda de Reyes 24, 1 al 9. En los días de Joacim subió Nabucodonosor, rey de Babilonia, y Joacim fue su siervo por 3 años. Después se levantó y se rebeló contra él. Y el Señor envió contra Joacim bandas de caldeos, bandas de arameos, bandas de moabitas y de amonitas. Y los envió contra Judá para destruirla conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de sus siervos los profetas. Ciertamente, por mandato del Señor sucedió esto contra Judá. Fíjese, ciertamente por mandato del Señor sucedió esto contra Judá para quitarlos de su presencia por los pecados de Manasés. Justo Manasés, el abuelo de Josías. Manasés, padre de Amón, abuelo de Josías. Y luego dice,
por los pecados de Manasés, por todo lo que había hecho y también por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente. Y el Señor no quiso perdonar. Los demás hechos de Joacim y todo lo que hizo no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió Joacim con sus padres y su hijo Joaquín reinó en su lugar. Y el rey de Egipto no salía más de su tierra porque el rey de Babilonia había tomado todo lo que pertenecía al rey de Egipto desde el torrente de Egipto hasta el río Éufrates. Joaquín tenía 18 años cuando comenzó a reinar y reinó 3 meses en Jerusalén. El nombre de su madre era Neusta, hija de Elnatán de Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos del Señor conforme a todo lo que había hecho su padre. Otra vez, ¿se da cuenta usted? Entonces, llegamos al momento de la primera deportación. Este es un tema muy lindo, es una palabra muy especial, la diáspora. La diáspora quiere decir el exilio, la deportación, el salir de la nación. Y se le suele decir una diáspora al hecho de que un pueblo tenga necesidad de mudarse. En este caso fue por la guerra. Cuando usted piensa en Europa, la Europa de la Primera y Segunda Guerra Mundial, o piensa en el pueblo judío cuando se fueron para la Tierra Santa, cuando los italianos y españoles emigraron a Argentina, cuando los centroamericanos están emigrando por necesidad a Estados Unidos, esas son diásporas. Pero esta sí se puede llamar la diáspora enviada por el Señor por causa del pecado. Voy a 2 de Reyes 24, continúo, pero ahora del verso 10 al 20. En aquel tiempo los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, subieron a Jerusalén y la ciudad fue sitiada. Se da cuenta, ya no estamos con el faraón Necao. Ahora ya Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino sobre Egipto y ahora es Nabucodonosor el gran imperio, el gran rey. Este Nabucodonosor que nos vamos a encontrar en el libro de Daniel. Interesantísimo porque son contemporáneos. Nabucodonosor, Daniel, Jeremías el profeta. Es bien interesante. Tenemos que tener una visión de que ellos son contemporáneos. Bueno. En aquel tiempo los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, subieron a Jerusalén y la ciudad fue sitiada. Nabucodonosor llegó a la ciudad mientras sus siervos la tenían sitiada. Y Joaquín, rey de Judá, se rindió al rey de Babilonia, él y su madre, sus capitanes, sus jefes y sus oficiales. El rey de Babilonia lo apresó en el año octavo de su reinado. Sacó de ahí todos los tesoros de la casa del Señor, los tesoros de la casa del rey y destrozó todos los utensilios de oro que Salomón, rey de Israel, había hecho en el templo del Señor, tal como el Señor lo había dicho. Y se llevó en cautiverio a todo Jerusalén, a todos los capitanes, a todos los hombres valientes, 10,000 cautivos y a todos los artesanos y herreros. Nadie quedó excepto la gente más pobre del país. También se llevó a Joaquín en cautiverio a Babilonia, asimismo a la madre del rey y a las mujeres del rey, a sus oficiales y a los poderosos del país. Se los llevó en cautiverio de Jerusalén a Babilonia. Todos los hombres valientes, 7,000, y los artesanos y herreros, 1,000, todos fuertes y aptos para la guerra, también a estos el rey de Babilonia llevó en cautiverio a Babilonia. Entonces el rey de Babilonia puso por rey en lugar de Joaquín a su tío Matanías, esto va a ser interesante, y cambió su nombre por el de Sedequías. Pongamos atención, esto es interesante. Tío de Joaquín. Se llamaba Matanías y le cambió el nombre por Sedequías. Sedequías tenía 21 años cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Amutal, hija de Jeremías de Libna. E hizo lo malo ante los ojos del Señor conforme a todo lo que le había dicho, conforme a todo lo que había hecho Joacim. Por causa de la ira del Señor, sucedió esto en Jerusalén y en Judea, hasta que los echó de su presencia. Y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Nos va a interesar esa rebelión, nos va a interesar este Sedequías, pero nos interesa mucho más esta expresión que va ahí en medio, en el versículo 19 y 20. Dice, por causa de la ira del Señor, sucedió esto. Esto no sucedió porque tuviera mucho poder el faraón, ni sucedió porque tuviera mucho poder Nabucodonosor. Esto sucedió a causa de la ira del Señor.
Eso es lo que dice. En Jerusalén y en Judea, hasta que los echó de su presencia. Ahora voy a Segunda de Reyes, capítulo 25. Es el pasaje siguiente. Mire, aconteció en el año noveno de su reinado, en el mes décimo, el día 10 del mes, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, él y todo su ejército contra Jerusalén. Acampó contra ella y construyó un muro de asedio alrededor de ella. Y la ciudad estuvo sitiada hasta el undécimo año del rey Sedequías, 2 años. A los 9 días del mes cuarto, el hambre era tan grande en la ciudad que no había alimento para el pueblo de la tierra. Y al ser abierta una brecha en la ciudad, todos los hombres de guerra huyeron de noche por el camino de la puerta entre las dos murallas junto al camino del rey, estando los caldeos alrededor de la ciudad, y se fueron por camino del Arabá. Pero el ejército de los caldeos persiguió al rey y lo alcanzó en los llanos de Jericó, y todo su ejército se dispersó de su lado. Entonces capturaron al rey y lo trajeron al rey de Babilonia en Ribla, y éste lo sentenció. Y degollaron a los hijos de Sedequías en su presencia, y a Sedequías le sacó los ojos, lo ató con cadenas de bronce y lo llevó a Babilonia. Bueno, esto es una palabra que ya había sido profetizada y fue profetizada varias veces más por el profeta Jeremías. Yo voy a leerle Jeremías 46, 1 y 2. Dice, palabra del Señor que vino al profeta Jeremías acerca de las naciones. A Egipto, acerca del ejército de Faraón Necao, rey de Egipto, que estaba junto al río Éufrates, en Carquemis, al cual derrotó Nabucodonosor, rey de Babilonia, en el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. Se da cuenta entonces, Jeremías lo está viviendo, está Nabucodonosor reinando, Daniel seguramente que a estas alturas ya fue llevado con los jóvenes nobles a Babilonia para que aprendiera el idioma de los caldeos. Todo esto está sucediendo al mismo tiempo. Con la victoria de Nabucodonosor, que le repito, vamos a leer de él en el libro de Daniel, con la victoria de Nabucodonosor, Judá y Jerusalén quedan bajo el control de Babilonia y el pueblo de Judá sirve a partir de ahí a reyes extranjeros. ¿Cómo lo va a decir con tanta claridad Jeremías? Estoy en Jeremías capítulo 25, versos del 1 al 11. Téngame un poquito de paciencia, sé que el programa se está alargando un poquito, pero es mejor que termine. Estoy en Jeremías 25, del 1 al 11. Palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. Este era el primer año de Nabucodonosor, rey de Babilonia, la cual el profeta Jeremías habló a todo el pueblo de Judá y a todos los habitantes de Jerusalén diciendo, desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta hoy, en estos 23 años, ha venido a mí la palabra del Señor y os he hablado repetidas veces, pero no habéis escuchado. 23 años, se los está diciendo el profeta Jeremías. Y dice, y el Señor os envió repetidas veces a todos sus siervos, los profetas, pero no escuchasteis ni inclinasteis vuestro oído para oír, diciendo, volveos ahora cada cual por vuestro camino y de la maldad de vuestras obras y habitaréis en la tierra que el Señor os dio a vosotros y a vuestros padres para siempre. No vayáis tras otros dioses ajenos para servirles y postraros ante ellos. No me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos y no os haré ningún mal. Miren lo que el Señor les había dicho. Y ahora escuchen lo que dice Jeremías. Pero no me habéis escuchado, dice el Señor, de modo que me provocasteis a ira con la obra de vuestras manos para vuestro propio mal. Por tanto, así dice el Señor de los ejércitos, por cuanto no habéis obedecido mis palabras, he aquí mandaré a buscar a todas las familias del norte, declara el Señor, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, siervo mío, y los traeré contra esta tierra, contra sus habitantes y contra todas estas naciones de alrededor. Los destruiré por completo y los haré objeto de horror, de burla y de eterna desolación, y haré cesar de ellos la voz de gozo y la voz de alegría.
día, la voz del novio y la voz de la novia, el sonido de las piedras de molino y la luz de la lámpara. Toda esta tierra será desolación y horror, y estas naciones servirán al rey de Babilonia 70 años. A mí me impresiona esto. El clamor de Jeremías, y si lo lee usted en otras versiones, es más fuerte aún. Dice, yo ya se los dije, el Señor se los dijo, los profetas se los dijeron. Yo se los dije repetidas veces 23 años, pero no quisieron oír. Y en una versión dice, tomaron a los profetas y se burlaron de ellos. Esto se llama el círculo vicioso del pecado. El pecado es decadente. Es decir, un pecado que comienza aquí va a bajar y bajar y bajar, o subir, ¿verdad? Como usted lo quiera decir, depende en el grado de mal, la maldad va a crecer y crecer y crecer. Meterse en el espiral del pecado es saber que va a crecer y crecer y crecer el pecado. Y lo que hoy no se ve tan mal, mañana se va a ver mejor y pasado mañana va a ser aceptable y después va a ser algo peor y después algo peor que eso y después algo peor que eso también se vuelve aceptable. Después se autojustifican todas las obras de sus manos. Así dice. Yo insisto de que aquí hay un elemento histórico, por supuesto, pero hay otro elemento, que es el elemento moral o el elemento espiritual. Es el elemento del pacto de santidad. Lo que de verdad está buscando el Señor es santidad, dedicación a Él. Cuando el hombre se pierde, vuelvo a insistir, entra en una espiral de pecado, que el pecado solo crece y crece y crece y ciega al ser humano. Bueno, yo quiero mostrarle a usted el final, porque mejor me tardo unos minutos más y termino. Esto está pasando paralelo al capítulo número 1 del libro de Daniel. Dice así: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y algunos de los utensilios de la casa de Dios. Los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, colocando los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Entonces el rey mandó a Aspenaz, jefe de los oficiales, que trajera de los hijos de Israel a algunos de la familia real y de los nobles, jóvenes en quienes no hubiera defecto alguno, de buen parecer, inteligentes en toda rama del saber, dotados de entendimiento y habilidad para discernir y que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey. Y le mandó que les enseñara la escritura y la lengua de los caldeos. Y por supuesto que ahí viene Sadrach, Mesach, Abednego, es decir, Daniel. Este es el pasaje que nos muestra que llegó Daniel. Con esto, queridos hermanos, llegamos al año 605 a.C. La profecía de Jeremías, capítulo 25, verso 11, establecía que toda esta tierra será desolación y horror, y estas naciones servirán al rey de Babilonia 70 años. A partir de acá, el pueblo de Judá va ahora a servir a reyes extranjeros por 70 años antes de que les sea permitido regresar a su tierra. La tercera y final invasión en Jerusalén, voy a darle unos pasajes porque no se los voy a leer, pero me gustaría dárselos. Segunda de Reyes 24, 11 al 13. Segunda de Reyes 24, 17. Y Segunda de Crónicas 36, del 14 al 16. Lo que muestran es que no fue Nabucodonosor el que lo hizo, fue Dios el que lo hizo, porque la ira de Dios se levantó, porque la copa de la maldad del ser humano llenó la copa. Esto pasó en los días de Noé. Con la maldad, Dios se arrepintió de haberlos creado. Esto pasó con Sodoma y Gomorra. Esto pasó con el pueblo de Israel. Mire, y va a volver a pasar. Entonces, es interesante que apuntemos con verdadera precisión e importancia ese principio. Hay un principio de que la paciencia de Dios se agota y la ira de Dios se derrama por causa de la maldad de los hombres. La tercera y final invasión de Jerusalén se describe en la palabra con claridad y dice, Segunda de Reyes, yo voy a leérselo, 25, 8 al 12, tal vez mejor no lo leo, pero se lo digo. Segunda de Reyes 25, del 8 al 12, la destrucción de tres elementos.
se fueron destruidas las murallas. O sea que la ciudad quedó sin murallas. Fue destruida la ciudad de Jerusalén, toda la ciudad. Y fue destruido el templo de Salomón. Así termina esta historia, con la destrucción de las murallas. Por eso vamos a tener a Nehemías, con la destrucción de la ciudad. Por eso necesitamos la reconstrucción. Y por eso también está Zorobabel para la reconstrucción del templo. Pero aquí le dejo, aquí termino hoy, me tardé mucho, perdóneme. Pero este es el final. Tres invasiones, tres deportaciones hasta la final invasión y la destrucción total de la ciudad, de las murallas y del templo. Aquí retomaré mi tema mañana en nuestro próximo programa. Para mientras, que Dios le bendiga y le dé un día maravilloso de ayuno. Bendiciones.